Esta ceremonia solemne de distinción honorífica, otorgamiento del doctorado honoris causa al magíster ingeniero Rafael Leonardo Espinosa Paredes. Conforme al protocolo, iniciamos recibiendo uno por uno a las autoridades presentes. Preside naturalmente el señor rector, doctor Alfonso López Chao, a quien recibimos en estos instantes. Junto a él, el magíster ingeniero Rafael Espinosa Paredes, homenajeado en esta ceremonia. Igualmente, el doctor Tito Vilches Vilches. La doctora, igualmente, la señora vicerrectora académica, doctora Sirlich El Cama, que está llegando. También la magíster ingeniera Sonia Anapán Ulloa, secretaria general. Destacamos igualmente la presencia del doctor Heriberto Sánchez Córdoba, decano de la Facultad de Ciencias. La doctora Mary Morales Cuellar, decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Destacamos muy en especial la presencia del rector de periodo anterior de la UNI, el doctor Aurelio Padilla. Asimismo, la esposa del homenajeado, la ingeniera Carmen Lau Carrillo, docente de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. También en... Está presente igualmente. Igualmente, el señor decano de la Facultad de Ingeniería Civil. Ya es, que tienen que darme el nombre, por favor. Erika, un ratito. Decanófica, ¿cómo se llama? Decanófica. Aquí está. Ya, electrónica. Aquí está. Bien, gracias. Decano de Facultad de Ingeniería Civil, magíster ingeniero Wilfredo Gutiérrez, que ya hemos recibido. Y igualmente el decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, doctor Jorge Butler Placard. Bien, en representación del señor decano de la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, el magíster Ibar Paredes Cruz. Igualmente, resaltamos la presencia del ingeniero Rodolfo Samayoa, doctor honoris causa por la UNI. También el doctor Salomé González Chávez, decano de la FIM de periodo anterior. Y ciertamente el doctor Manfred Hor, exdecano y líder de la investigación en energía solar. Bien. Se encuentra en la representación de nuestro coro, que nos ofrecerá primero el himno nacional y luego el himno de la UNI. Por favor, pongámonos todos de pie. Y ante nieve su luz se
El Perú. ¡Viva! A continuación, el himno de la UNI. ¡Viva la UNI! ¡Viva! Por favor, tomemos asiento. Muchas gracias a la representación del coro de la UNI. Las palabras de bienvenida serán ofrecidas por el jefe de la Oficina de Proyección Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ingeniería Mecánica, ingeniero Antonio Arévalo Dueñas. Por favor, ingeniero. Señor Rector Alfonso López Chau Nava, señora Primera Vicerectora, doctora Shirley Chilet Cama, doctor Tito Roberto Vilches, decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, magíster Sonia Napán Ulloa, secretaria general de nuestra universidad. Señores decanos, señores docentes, señores egresados, señores estudiantes, señores integrantes de la plana administrativa, invitados y distinguidos familiares que el día de hoy nos honran a esta ceremonia solemne de otorgamiento de la distinción honorífica de doctor honoris causa a nuestro querido amigo, a nuestro querido docente, Rafael Leonardo Espinosa Paredes. En nombre particularmente de la comunidad de la Facultad de Ingeniería Mecánica, les extiendo la más cordial bienvenida a esta ceremonia, en donde se tributa un homenaje a una persona que amalgama una serie de competencias personales, académicas y profesionales. Anoche buscaba un adjetivo que pudiera definirlo. No lo encontré.
porque el querer definirlo sencillamente lo limitaba. Por eso, nuevamente, les reitero a todos y cada uno de ustedes su presencia, que le da ese toque especial, singular, y que quedará en el calendario de la universidad, en el calendario personal, este jueves 18 de abril del año 2024. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Estamos todos imbuidos del más sincero reconocimiento a nuestro homenajeado. Procede en estos instantes la lectura de la resolución rectoral que será hecha por nuestra secretaria general, la magíster ingeniera Sonia Anapán Ulloa. Por favor. Muy buenos días con todos. Daré lectura a la resolución rectoral número 0721-2024-UNI, de fecha del 29 de febrero del presente año. Además de los considerandos legales y normativos, voy a dar una breve reseña de cómo ha sido la gestión de esta resolución. Mediante una resolución de canal número 370 del 2023, del 29 de diciembre, el Consejo de Facultad de Ingeniería Mecánica resuelve proponer que se le otorgue la distinción de doctor honoris causa al magíster ingeniero Rafael Leonardo Espinosa Paredes por su destacada trayectoria personal, académica y profesional, y haber realizado diversas actividades académicas y de investigación en contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, el Consejo Universitario, en sesión ordinaria número 4 del 29 de febrero del presente año, acuerda por unanimidad el siguiente artículo único: otorgar el reconocimiento de doctor honoris causa al magíster ingeniero Rafael Leonardo Espinosa Paredes por su destacada trayectoria personal, académica y profesional, y haber realizado diversas actividades académicas y de investigación en contribución de la Universidad Nacional de Ingeniería, extendiéndole el diploma e imponiéndole la medalla que le halle y reconozca como tal. Regístrese, publíquese, comuníquese y archívese. Gracias. Muchas gracias. Escucharemos ahora la reseña y datos biográficos del homenajeado que nos ofrecerá el señor decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, doctor Tito Vilches Vilches. Doctor, por favor. Excelentísimo señor rector, doctor Alfonso López Chaunaba, excelentísima señora vicerrectora Shirley Emperatriz Chilet Cama, estimados decanos, apreciado ingeniero Jorge Badler, decano de la Facultad de Ingeniería de Electricidad y Electrónica, doctor Heriberto Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias, doctor Wilfredo Gutiérrez de la Facultad de Ingeniería Civil, Mary Morales, decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas, estimado ingeniero Aurelio Padilla Ríos, el rector de la UNI, ingeniero Fortunato Alba Dávila, es rector de la UNTELS, ingeniero doctor Wilson Silva, es rector de la Universidad UNTELS, ingeniero Rodolfo Samayoa López, querido profesor, también ingeniero Ricardo Berrospi, distinguido profesor también mío, y también el ingeniero Mori Marín, o sea que hoy día están acompañándonos, también el doctor Manfred Hor, ¿no? Que nos está acompañando el día de hoy, como testimonio de este reconocimiento. Estimada y apreciada magíster Sonia Dapán Ulloa, secretaria general de la UNI,
ingeniero magíster Rafael Leonardo Espinosa Paredes, homenajeado en este día. Señora ingeniero Carmen Lau Carrillo, no de Espinosa. Bienvenidos, estimados profesores, autoridades, queridos estudiantes y invitados en general. Hoy la Universidad Nacional de Ingeniería, en esta ceremonia solemne de distinción honorífica, otorgará la distinción honorífica con el grado de doctor honoris causa al magíster Rafael Leonardo Espinosa Paredes, en reconocimiento a su brillante carrera académica que testimonia que siempre estuvo comprometido con la excelencia académica, la investigación, la innovación y el emprendimiento, imbuido en una identidad, lealtad y amor a nuestra universidad y en particular a la Facultad de Ingeniería Mecánica. Este grado de doctor honoris causa no solo honra su trayectoria excepcional, sino también sus excelentes competencias personales con ética y valores que lo han convertido en un referente que inspiró, inspira e inspirará a toda nuestra comunidad para continuar por el camino del progreso, del bienestar y del empoderamiento de nuestro alma mater. Permítame poder compartir una somera semblanza de su vida que nos permitirá conocer vivencias de vidas memorables. Rafael Leonardo Espinosa Paredes nació en la blanca ciudad de Arequipa, un 6 de noviembre. Sus padres fueron don Luis Espinosa Espinosa, a quien define como un hombre dinámico y soñador, y doña Emma Paredes Sánchez, una mujer de ternura excesiva y amorosa. Sus padres tuvieron 10 hijos, 7 mujeres y 3 varones. El ingeniero Rafael es el octavo de los hermanos. Estando en el cuarto de primaria, su profesora Mariela Durán Dávila inspiró en él la carrera de ingeniería, por cuanto dicha profesora organizaba frecuentemente concursos de matemáticas en el aula y el ingeniero Rafael destacaba en ellos, razón por la cual la profesora le dijo que él sería ingeniero. Discurriendo el tiempo, ingresó al Colegio Nacional Independencia Americana, el colegio más emblemático de la blanca ciudad, ¿no?, que ya saben ustedes que es otro país, ¿no?, nuestro país vecino. Desde aquel entonces hasta la fecha, donde culmina su educación secundaria, su vocación por la ingeniería mecánica fue formándose en la pequeña empresa de fabricación de muebles metálicos de su señor padre, quien siempre lo invitaba al taller para que ayude en algunas tareas propias del proceso de fabricación. Aún recuerda aquellas reuniones en el barrio de Antiquilla para volar cometas, jugar boliches, ¿no?, canicas, que creo que muchos de nosotros hemos jugado en las calles empedradas, ¿no?, y sus memorables partidos de fulbito que en su etapa de estudiante y de docente continuó practicando siendo hincha de la Alianza Lima. No se va a molestar los hinchas de la U, por favor. Pero recuerda con mucha nostalgia al equipo llamado Mistiano, en donde su padre fue un activo dirigente, y al equipo de fútbol White Star, ¿no?, Estrella Blanca. Ingresó a la uni a la fin y se impactó con la famosa regla de cálculo, que es la que ustedes acá pueden observar, que es la que yo tengo como estudiante también. En mi época llegué a alcanzar esta maravilla, ¿no?, la cual la acompañó hasta la culminación de su carrera. Recuerda que el curso que más le preocupó fue química, y los que más le agradaron fueron la geometría descriptiva y todas las físicas. Quiero que él reciba de mi parte este regalo en este día como testimonio, ¿no?, de su honoris causa, y que nunca debe él olvidar.
Se inició en la noble tarea docente en el año 1972, siendo ayudante alumno con código 728660 en el curso de dibujo. En aquella época era una categoría del ingeniero, o sea, era una categoría como jefe de prácticas en la época del ingeniero Duncan Díaz como decano, para posteriormente dedicar su gestión docente a los cursos de materiales de fabricación, donde también se desempeñó como ayudante alumno del ingeniero Miguel Sáenz Lizarzaburo, que muchos de nosotros lo recordamos. Fue discípulo de Federico Cospas Corvo, Jaime Postigo, Daniel Herencia, Víctor Mori, que en este momento nos acompaña, Juan Cruz, Marcos Alegre, Juan José Oriazano, Ernesto Sanguinetti, ¿no?, el ingeniero Ricardo Verospi y don Roberto Heredia Zavala, Jorge Nakamura Muroy, ¿no?, a los cuales él los recuerda con gratitud y admiración. Siendo el doctor Manfred Hor director del IGI, que hoy nos acompaña con mucho cariño, había en este caso sustentado su tesis de grado en el tema de calentamiento de aire para el secado de alimentos, y para lo cual tuvo que viajar a la ciudad de Arequipa, por cuanto ahí se empleaban las termas solares para el calentamiento del agua. Como ustedes saben, la zona sur es una zona térmicamente alta. Dentro del IGI se creó el proyecto de investigación de energías renovables, en donde él desarrolló muchísimas actividades de investigación, difusión y enseñanza. Desarrolló sus investigaciones en el techo del pabellón de máquinas térmicas, en los equipos construidos por su equipo de trabajo. Luego se creó el CER, o sea, el Centro de Energías Renovables, del cual él fue director durante 6 años, en donde con el apoyo de entidades españolas se pudo equipar y construir aparatos térmicos, en donde se forjaron un sinfín de proyectos y permitió la formación de excelentes equipos de investigación y desarrollo, que con la donación de 2 computadoras con sus impresoras a cargo de una promoción ayudaron y motivaron una mística de trabajo y compromiso, de la cual también yo fui partícipe. Me acuerdo bastante de las computadoras Oki, ¿no?, que nuestro ingeniero Rafael Espinosa capacitó a muchos de los profesores jóvenes que en esa época estábamos. Viajó por diferentes países, participando en diferentes eventos técnicos referidos al desarrollo de la energía solar, enarbolando siempre el nombre de la UNI en todo nuestro país. Finalmente, debo mencionar que es casado con nuestra querida, ¿cómo se llama?, ingeniera Carmen Lau Carrillo, docente en la UNI, en la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y él la define como la persona ideal en su vida y el complemento óptimo de cada día. Tienen 2 hijos, Silvana y Rafael, y una nieta hermosa de 10 años que la deben estar disfrutando con mucho aprecio y cariño, que es hija de Silvana, cuyo nombre de origen griego es Cosima, que significa la que todo puede. Él refiere que si se encontrase, o sea, nuestro ingeniero Rafael refiere que si se encontrase con la lámpara de Aladino, ¿no?, los 3 deseos que él más pediría al genio serían tenerla cerca a Silvana, su hija, mantener unida a su familia y disfrutar de la compañía de los amigos. Damas y caballeros, el día de hoy incorporaremos a nuestro claustro de doctores honoris causa al magíster Rafael Leonardo Espinosa Paredes, y por ello mi más sincera enhorabuena para él, para toda su familia, amigos y para toda la comunidad universitaria y la sociedad en general, porque hoy tenemos ante nosotros a un ejemplo en nuestra facultad que muchos de nuestros profesores deberían seguir, y también de la universidad como una persona a imitar, sentirnos orgullosos y agradecidos de contar con su presencia entre nosotros. Estamos ante un hombre con ética, con valores, principios, e identificado a plenitud con su gestión como docente.
como investigador, como innovador, como gestionador, que ha hecho de sí una prestigiosa trayectoria personal y profesional. Es una obligación propia de la universidad, de nuestra alma mater, reconocer a quienes con esfuerzo y trabajo arrojaron y arrojan luz sobre el camino que todos transitamos. La concesión ad honorem del título de doctor en la forma más destacable que tiene la institución universitaria de llevar a cabo esta distinción. Distinción que se concede a una persona para reconocerle sus méritos. Por ello, esta mañana, con la solemnidad que confiere la tradición universitaria, nuestro señor rector hará entrega del título y de los atributos universitarios propios de su nueva dignidad. Algunos de los objetivos de la universidad son alentar, estimular, distinguir y especialmente servir de ejemplo a la sociedad a través de la creación de modelos a imitar. Sin duda, nos encontramos ante una persona y un profesional en el cual inspirarse. El otorgamiento de la distinción de doctor honoris causa implica el reconocimiento de unas cualidades que presuponen el cumplimiento de unos deberes de respeto a sus semejantes y a sí mismo, de la buena reputación que sigue a la virtud del mérito y de las acciones de servicio. A título personal, ingeniero magíster Rafael Leonardo Espinosa, uno de mis mejores profesores en la UNI, mis congratulaciones por este título honorífico de honoris causa que la UNI, a través de nuestro señor rector, le conferirá el día de hoy. Le agradezco a la vida por esta oportunidad de compartir un momento de felicidad y admiración a nuestro querido ingeniero Rafael Espinosa. Muchísimas gracias. Muy emotivo y justificado homenaje del señor decano. Destacamos nuevamente la presencia de la señora vicerrectora académica, doctora Sirle Chiretcama. Bien, vamos al momento que es central en estas ceremonias, la imposición de la distinción honorífica. La hará el señor rector al homenajeado en estos instantes. Magíster Rafael Espinosa, la Universidad Nacional de Ingeniería se complace, se viste de gala en otorgarle la medalla de honoris causa que lo acredita. Muchas gracias por su amistad y por su presencia. Muchas gracias a la UNI. Entregarle el diploma que lo acredita como doctor honoris causa de esta su casa de estudios. Bien, muchas gracias. Es particularmente grato invitar en estos instantes a nuestro homenajeado, ahora doctor honoris causa por la UNI, magíster ingeniero Rafael Espinosa Paredes, a que nos ofrezca sus palabras. Señor doctor honoris causa, por favor. Muy buenos días con todos. Señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor Alfonso López Chao, autoridades correspondientes en ese nivel, señora decanos, colegas profesores, estudiantes, en fin, público en general. Es un momento verdaderamente especial en mi vida, no solo la vida académica, la vida personal también, ¿no? Porque implica, como se ve en este auditorio, ¿no?,
muchas relaciones que uno ha hecho a lo largo de casi 50 años de dedicación a la carrera docente en esta mi querida o nuestra querida universidad y por ende la Facultad de Ingeniería Mecánica. Estoy verdaderamente emocionado, pero más que emocionado, agradecido, ¿no? Agradecido porque mi facultad y nuestra universidad me ha permitido desarrollarme, ¿no?, profesional y académicamente y alcanzar metas interesantes, importantes, con alcance nacional y latinoamericano, ¿no?, y relacionarnos con otros colegas de los países latinos y de España y Portugal a lo largo de estos 30 o 40 años dedicados a la energía solar, ¿no? Tengo casi 50 años de dedicación a la universidad y prácticamente en todos ellos con una actividad interesante, creo yo, en materia del desarrollo tecnológico de las energías renovables, ¿no?, que nos ha permitido sembrar esta inquietud en muchos lugares del país y tener ahora muchos colegas que continuarán la tarea, ¿no? Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia, ¿no?, por su cariño, y pues seguiremos trabajando, ¿no?, no otros 50 años, por supuesto, ¿no?, pero creo que sí todavía alguno más. Muchas gracias. Por supuesto, serán muchos años más. Ingeniero Rafael Espinosa, doctor honoris causa. Para culminar la ceremonia corresponde el discurso de orden del señor rector, doctor Alfonso López Chao, a quien recibimos con el aprecio de todos los días. Doctor Heriberto Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias, doctor Jorge Butler, decano de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, doctora Mary Morales, decana de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, magíster Ibar Paredes, secretario de la Facultad de Ingeniería Económica y Ciencias Sociales, ingeniera Carmen Lau Carrillo, dignísima esposa del magíster Rafael Espinosa. Ingeniero Magíster Wilfredo Gutiérrez, decano de la Facultad de Ingeniería Civil, rector Aurelio Padilla, ingeniero Rodolfo Samayoa, doctor honoris causa de la UNI, doctor Salamé González Chávez, ex decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, doctor Manfred Hor, ex decano de la Facultad de Ciencias, profesor emérito y antorcha de Javich. Al recorrer el país, se constata el prestigio de la UNI en regiones, ciudades, pueblos, reconocimientos, que es producto de sucesivas generaciones de ingenieros, como ha sido señalado, científicos y arquitectos que han atendido con su labor demandas concretas de los peruanos. En nuestra época, una de las responsabilidades más evidentes de la academia se encuentra en el ámbito de la investigación y desarrollo de energías renovables para afrontar el desafío del cambio climático y atender en especial requerimientos de poblaciones más vulnerables. El magíster ingeniero Rafael Espinosa, docente de la Facultad de Ingeniería Mecánica, viene dedicando más de 50 años de su vida
al servicio de las poblaciones rurales peruanas necesitadas de energía solar para su vida cotidiana y actividades productivas. Una revisión de su trayectoria profesional y académica es de inmediato un acercamiento a provincias y distritos donde nuestra Universidad Nacional de Ingeniería se ha ganado legítimamente el prestigio que posee. Menciono solo al azar los nombres de Candarave, Curibaya, Yanaoca, San Francisco de Raimina y San José de Tía, pero también podría mencionar además de Tacna, Cusco y Ayacucho, a los que pertenecen estas localidades, las regiones de Piura, Loreto y Madre de Dios, entre otras muchas. La biografía del magíster ingeniero Rafael Espinosa ya ha sido mencionada, pero quiero reiterar, docente de nuestra Facultad de Ingeniería Mecánica, investigador y gestor de la investigación desde el Centro de Energías Renovables. Es un peregrinaje por los pueblos del Perú llevando energía solar, electrificación, donde antes no llegaba. Bien se puede decir que la Universidad Nacional de Ingeniería ha hecho valiosas contribuciones en energías renovables a lo largo de tres generaciones comenzadas por el doctor Manfred Hohr, continuadas por el magíster ingeniero Rafael Espinosa y desarrolladas ahora por sus discípulos y seguidores. Esta ceremonia es una excelente oportunidad para convocar a los jóvenes que se encuentran ahora mismo en nuestras aulas y laboratorios y seguir el ejemplo y tomar en sus manos la responsabilidad del compromiso científico y tecnológico del desarrollo sostenible. No quiero acabar sin señalar que me ha impactado el discurso de su discípulo, el decano de su facultad, quien ha promovido el honoris causa. Es emocionante que un discípulo decano le entregue a su maestro. Ojalá que eso no se pierda en la UNI. No olvidemos que honoris causa significa nada menos que a causa del honor. ¿Y qué es el honor? Excelente excelencia profesional, excelente académico, excelente esposo, excelente padre de familia, pero sobre todo, junto con sus raíces científicas, ha sido destacado por su discípulo un hombre ético, honorable, moral, y eso es la gloria para un académico, es la gloria. ¿Cuánta falta hace en el país la ambición de gloria, hambre de gloria, no hambre de pesetas? Y ahí está el ejemplo, en la UNI lo tenemos, es un honor para nosotros tenerlo con nosotros, verlo pasear por los pasillos. A causa de su honor es que la UNI vive a causa del honor de sus ingenieros, de sus científicos, no a causa de los que recogen pesetas. Por eso estoy emocionado por la vida de Rafael Espinosa. De alguna manera, lo contaba en la sala del rectorado, soy rector porque molesté a su familia a las 12 de la noche por una firma para poder postular como rector. ¿Cómo no estar agradecido? Si hubiera una competencia presidencial o algún rectorado y la gente estuviera compitiendo y de repente le ganan a nuestro honoris causa en algún que otro argumento, pero el argumento final es la ética, es la moral y es el honor, el honor. Y a él solo le bastaría decirle a la UNI
si postula como rector o postula a la presidencia de la República, solamente el estribillo que señaló el poeta en una canción. Pero como yo te quiero, nadie te querrá. Esa es la vida de Rafael Espinosa para con el país y para con su universidad. La frase lo describe. Gracias. Señoras y señores, con las palabras del señor rector, la ceremonia ha concluido. Procedemos a las fotos de protocolo. La primera de la mesa que preside la ceremonia. Por favor, personal de protocolo hará las indicaciones que corresponden.